A pesar de la existencia de trabajos en materia de transparencia y acceso a la información desde hace 10 años en Michoacán, no existe aún una ley en el Código Constitucional del Estado que proteja los datos personales, y cualquier abuso es remitido a la legislación a nivel federal, aseguró el director del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado, Merced Gorrostieta Aguirre. Aún en Michoacán no tenemos ley de protección de datos personales en posesión de entidades públicas. ¿Sí? Salvo tres estados nada más que la tienen en el país. Aunque el titular del ICDIF aseguró que las solicitudes de información deben ser atendidas en 10 días y quien incurra en proporcionar datos personales sin consentimiento del titular se pueden hacer acreedores a sanciones administrativas de hasta 30 millones de pesos en el caso de empresas particulares, amonestaciones y suspensiones de sueldo, recordó que es por la Ley Federal de Protección de Información susceptible de la ciudadanía el método por el que se tiene que proteger dichos datos en posesión de particulares. Hay una ley que aplica supletoriamente para estos casos, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esa es la que aplica, porque ni siquiera lo hay una ley federal de protección de datos personales en posesión de entidades públicas. Creo que esto se va a empezar a trabajar a un ritmo más acelerado, y un indicativo lo tenemos la propia reforma que tiene ya la estructura del IFAI. Y es que recordó que tan solo en el 2012 recibieron 1.400 solicitudes, las cuales aseveró fueron atendidas todas, y mencionó que ninguna de las 82 dependencias estatales incurrieron en alguna acción que las hiciera acreedoras de una sanción administrativa, las cuales son interpuestas por el Instituto de Transparencia e Información del Estado, ITAIMICH. Gorrostieta Aguirre manifestó que los rubros más frecuentes en los que se solicita información son programas de apoyo, de creación de fuentes de empleo, movilidad de trabajadores, de la estructura de gobierno por parte de los funcionarios, entre otros. Con imágenes de Julio César Maicot, para IMTV, Gerardo Castillo Reyes.